Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están Buenas todos? noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Excelente. Bueno, arrancamos. Hoy va a ser una clase bien interesante. Vamos a ver lo que es la campaña Inbound Marketing, que empezamos a verla la semana pasada, por cierto. Ya esta semana sí ya armamos nuestra campaña, ya tuvimos que haber aprendido o ya aprendimos todo lo que teníamos que aprender la primera semana sobre marketing, segunda semana sobre algunas herramientas, no, sobre algunas partes de lo que es el siempre el sistema de inbound marketing como el SEO. Quiero ver, no sé si creo que sí vimos email marketing también, vimos la aplicación de ¿cómo se llama? Mailchimp. ¿Qué otra cosa? De ahí vimos la semana pasada lo que es un poquito sobre posicionamiento, branding. Y empezamos a ver ciertas partes de ya la construcción de nuestra campaña. Hoy, a partir de hoy, arrancamos nuestra campaña, ¿verdad? Vamos a empezar a crear paso por paso la campaña. Primero la explicación sobre cómo es que funciona un funnel. Y hablando de funnels, yo me acuerdo que les mencioné que íbamos a ver diferentes tipos de funnels, pero nos íbamos a concentrar en el funnel mínimo viable. Vamos a ver. Veamos, veamos. No sé si hay preguntas de lo que hemos visto hasta el día de hoy. De todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. Chicos, chicos. Pregunten, pregunten, please. Por favor. Bueno, si no, pues arrancamos. Vamos a ver. Veamos dónde nos quedamos. Estoy buscando los funnels para que veamos esa parte. Buenas noches, licenciado. Hola, buenas noches. Dígame, me asustó. I'm sorry. ¿Qué tal? Muy bien, gracias a Dios, licenciado. Aquí empezando con entusiasmo la clase. Excelente, esa es la actitud, me llega. Estoy buscando ahorita unos funneles para mostrárselos. Déjenme ver por aquí, tienen que estar. Que son diferentes tipos de funneles que hemos creado. Buenas noches a todos, todas. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué dice el grupo de los, cómo nos llamamos? A los increíbles. De los solteros, ¿no? De los solteros felices. Me llega, me llega. Los divorciados súper felices. Me llega, me llega, me llega. Vamos a ver. Aquí está. Funeles. Ahí está, ya los encontré. Ok, excelente. Bueno, vamos a ver. Ya la campaña de inbound marketing, ¿verdad?
Vamos a ver acá. Esto no lo vimos, creo yo. No, esto no lo vimos. No me acordé. Vale. Hoy sí arrancamos ya con todos los poderes, chicos. Ahí está. Ok, va, este es el funnel de conversión, ¿verdad? Este es el funnel. Dice Oscar, está de turno. Ok, Oscar, no hay problema, excelente. Perfecto. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, Kenia. Va manejando. Híjole, espero que se mejore de salud, oiga. Bueno, vamos a ver. Estábamos hablando de que este es un funnel de conversión, ¿verdad? Este es un funnel. Donde la campaña se puede dividir, una de las estrategias de campaña es dividir en dos partes. La primera parte, que va en la conciencia, o también conocido como awareness o reconocimiento, es decir, cuando la gente no conoce su marca, no sabe quién es usted, y de repente usted lanza una campaña, siempre con propuestas de valor, con la oferta irresistible, y eso es algo muy importante. Creo que vimos con ustedes, si no me equivoco, la parte de los beneficios, ¿sí? Vaya, para que tengamos una idea, y esto es algo muy estratégico que lo tenemos que hacer, lo tienen que hacer. Que nosotros, y les queda de tarea, por cierto. De los dolores, acordémonos que hay dos sentimientos que venden, dos emociones que venden, ¿sí? Acordémonos que nosotros compramos el 90% por emoción y el 10% por raciocinio. Si no hay emoción implícita, muy probablemente no se compre. Entonces, compramos por dos emociones básicas. Compramos por varias emociones, pero hay dos que son las que más venden. Lo que es el dolor y el placer. No sé si había hablado con ustedes de esto, el dolor y el placer. Son las dos emociones que venden. ¿Verdad que sí? El dolor y el placer. Muy extraterrestre o demasiado humano que le vas a llorar, dijo. Ah, no, esa es otra cosa. Esa es otra cosa diferente. No eran esos sentimientos. No. Esos son para hacer videos virales. Sí, esa es la clave para hacer video viral. O demasiado extraterrestre o demasiado humano que lo haga llorar. Sí, así se hacen los videos virales. Esa es otra cosa diferente. Que obviamente sí traen implícitas emociones, por supuesto que sí. Ahora bien, las dos emociones que vende, usted quiere vender un montón, encuentre el dolor del cliente. ¿Sí? Encuentra el dolor del cliente. ¿Qué es lo que le duele? Es decir, ¿cuál es el problema que tiene? Y en base al problema, usted le plantea el placer, es decir, la solución. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que crear, cuando hablamos, ¿se acuerdan de la escala de valor? ¿Se acuerdan cuando vimos la escala de valor? Anteriormente, en la escala de valor, vimos lo que era, lo que es la propuesta de valor. ¿De dónde saco yo la propuesta de valor? La propuesta de valor lo saco del dolor del cliente. Es decir, primero tengo que tener qué es lo que le duele al cliente, el dolor o el problema. Y básicamente la propuesta de valor son los beneficios. Es decir, en otras palabras, ¿cómo pienso yo solucionarle el problema? ¿Sí? Solución del problema. Entonces, yo sugiero lo siguiente, eso es lo que hago personalmente. Yo encuentro alrededor de 20 dolores, de 20 a 30, ¿sí? De 20 a 30 problemas o dolores. Entonces yo le brindo la solución a esos 20 o 30. O sea, yo hago ese listado, ese ejercicio. De esos 20 o 30, yo selecciono quizás lo más importante, son unos 5. ¿Sí? Esa es mi estrategia. Yo selecciono unos 5 dolores y les doy la solución. 5 dolores y les doy la solución. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo hago. Esa es mi estrategia de marketing. Se la estoy brindando, por cierto. Entonces, vengo yo, hago el listado, el ejercicio de 20 dolores y esos 20 dolores le saco 20 propuestas de valor. 20 o 30 propuestas de valor, y selecciono de esas 30 propuestas de valor 5. Y esto, de aquí saco mi oferta irresistible. ¿Sí? De aquí saco yo mi oferta irresistible. ¿Ok? Oferta irresistible. Yo sugiero siempre
que la campaña de marketing digital sea en base al producto que más se venda, ¿sí? Si el que más se venda, ese es el que promueve. ¿Por qué razón? Porque después usted obtiene un cliente y luego le puede ofrecer lo demás, ¿ok? Entonces, usted tiene que enfocarse en el producto que más se vende, eso es lo que tiene que promocionar, ¿ok? Entonces, recapitulando, ¿cuál es la estrategia? Yo hago una lista de 20, 30 dolores o problemas, hago la solución a esos problemas, que serían en este caso los beneficios o propuesta de valor, que es lo mismo, y luego de eso selecciono 5 estratégicos. 5 que, digo yo, con estos 5 yo puedo generar mi oferta irresistible. ¿Y a qué me refiero a oferta irresistible? Una oferta irresistible es cuando usted presenta algo y el prospecto se siente, o usted lo hace sentir, que si realmente es un gran bruto, si no lo agarra. Así. Así de sencillo. A eso es una oferta irresistible. Que dice, o sea, está diseñado para el prospecto. Y si el prospecto dice, que si soy, ¿verdad? Tundo con P, ¿verdad? Si no agarro esta propuesta. Así lo tiene que hacer sentir, de esa manera, para que funcione. Dígame. En cierto lugar X, ¿verdad? Digamos, para una temporada lanzaron una oferta, por decirle que valía la oferta $23. Ajá. Entonces, ahí cabe la palabra cuando usted dice que uno es bruto si no le agarró esa fecha, porque ahora lo más barato que se la tiran son $65, $70. Exacto, exacto. Esa es una oferta irresistible. Está diseñado para ese mercado, ¿sí? Resuelve un problema, ¿ok? Resuelve un dolor. Entonces, y ahí montaron la oferta irresistible, ¿ok? Y les digo, siempre es importante que nosotros tengamos a la mano, siempre es importante que nosotros podamos tener ese producto que más se vende y ese es el que vamos a promocionar. También aquí le podemos agregar otra cosa más, un lead magnet, ¿sí? Que básicamente podría ser la oferta irresistible, ¿sí? Que también puede ser, también puede ser un lead magnet. Okay, que ya hemos hablado de cuáles son los lead magnets. Okay. Magnet. Ahí está. Okay. Que es un imán de prospecto. El imán de prospecto es ese oferta irresistible, es el lead magnet que nosotros vamos a brindar, ¿okay? Entonces, así es que se hace lo que es la oferta irresistible, que sale de las 5 soluciones al dolor más importante que pueda sentir mi prospecto. Ok. Entonces, luego, una vez pasa esta parte de la campaña, vamos al retargeting. El retargeting lo podemos hacer bien por medio de email marketing, por medio de otra campaña diseñada solo exclusivamente para eso, en Facebook o Instagram. Inclusive puede ser en LinkedIn o LinkedIn, como lo decimos aquí en El Salvador, LinkedIn, aunque en inglés es LinkedIn. ¿Ok? O puede ser en YouTube. Le voy a contar algo que nosotros hicimos. Nosotros lanzamos por el tipo de producto, porque hay productos que se mueven mejor en Facebook e Instagram, y hay productos que se mueven mejor en Google. Y hay productos que son parejos, pero se pueden mover en cualquiera de los dos. Entonces, por el tipo de producto que se estaba vendiendo, era un servicio, por cierto. Se decidió mejor hacerlo en Google. Y el retargeting en Facebook. Eso es bien interesante. O sea, se hizo la campaña principal en Google y el retargeting fue en Facebook. No de otra manera. También en esa campaña hicimos otro retargeting en YouTube. Si el mismo video que se presentaba en Facebook lo lanzamos a YouTube como una campaña de retargeting. Es decir, como la inteligencia artificial capta de dónde viene la persona o quiénes fueron las personas que ingresaron a la campaña, le dieron clic, la inteligencia artificial los capta y los puede seguir, los puede perseguir, ¿verdad? A través del algoritmo. Entonces, fácilmente se puede hacer una campaña de retargeting. Los que vieron tal sitio web, a eso vamos a seguir, ¿verdad? ¿Ok? Ahora bien, hay unos errores que se cometen cuando uno quiere hacer, pues, ventas por internet, ¿ok? El primer error es que, lamentablemente, el 80% de las agencias de marketing no saben cómo hacerlo bien. Esa es la verdad, lamentablemente. Otro error es usar el botón azul o el famoso promocionar publicación. Ese creo que ya había hablado de ese, que nosotros le llamamos el botón del diablo.
¿Por qué? Porque te hace gastar un montón, pero no hay venta, ¿verdad? Hay muchos likes, sí. Hay mucho tráfico también, pero no hay ventas. ¿Ok? Otro error es mandarlo directamente al sitio web, cuando el sitio web no está diseñado para vender. ¿Sí? No es una landing page. No es una página de aterrizaje, no es una página de captura. Entonces, no está diseñado para vender el sitio web y se pierden ahí las ventas. Otro error es que los sitios no están optimizados. Es decir, los sitios fueron construidos de tal manera que o se tarda mucho en cargar, o hay imágenes demasiado pesadas, o simplemente pues, no ocuparon las estrategias de SEO básico que enseñamos nosotros en el curso hace unas semanas atrás. Por ende, el sitio se vuelve un poquito más lento, se vuelve un poquito más, ¿cómo se llama? Complicado al momento de eso. Y eso incluye también las landing pages, las páginas de aterrizaje. Otra cosa es no saber segmentar, ni usar palabras claves tampoco. En cuestión de palabras claves, en una de las clases ya dimos algunos tips de cómo utilizar las palabras claves en el Google, en Google Ads. Acuérdense que hablamos de la long tail, ¿verdad? La cola larga, ¿sí? Que las palabras que se venden no están en la parte de arriba de la cola larga, sino que en la parte de abajo, ¿verdad? Y hay aquellas palabras que se pueden ocupar o se pueden bloquear, ¿sí? Se le conoce como palabras negativas. Tienen otro nombre, concordancia negativa, se llama. Es decir, se pueden bloquear ciertas palabras que no están en la campaña, pero que Google no las incluye. Por ejemplo, algunas palabras que no venden son PDF, porque obviamente usted va a vender algo, no va a vender un PDF, ¿verdad? A no ser que lo venda en PDF, eso sí, tal vez. Algún ebook, por ejemplo, que lo pueda vender en Amazon. De lo contrario, si es algún producto o algún servicio, esa palabra no le conviene tenerla dentro del buscador, dentro del Google Ads. Lo que son PDFs, lo que son archivos en Excel, en Word, lo que son las palabras qué, cómo, por qué, porque esas son para pedir información. Es decir, por ejemplo, quiero ver a alguien. Quiero ver quién me podría ayudar con, vamos a ver, Crisia, tal vez. ¿Qué es lo que usted vende, Crisia? No, yo no vendo, yo presto un servicio que es de encomiendas. Ahí está, pues sí, como usted quería hablar. Le pegué, cabal, el clavo. Por ejemplo, en el caso suyo del servicio de encomiendas, perfectamente cuando usted... ¿A usted no le interesa que la gente lo busca? ¿Cómo se hacen las encomiendas para Estados Unidos? No le interesa eso, ¿verdad? Porque la gente está buscando información. Lo que a usted le interesa es vender el servicio, ¿sí? Entonces, esas palabras de cómo, qué, por qué, cuándo, eso no lo puede poner en palabras negativas en el buscador, en Google Ads, para que no se las indexe, ¿sí? Eso es algo que muchos ignoran, ¿verdad? Y por eso es que las campañas a veces no funcionan, porque o no se sabe segmentar o no se sabe utilizar palabras claves. Otro es no conocer bien al público objetivo. Eso es otro error. Es decir, no hacen el ejercicio. Okay. Dígame. ¿Cuáles serían las palabras claves en el caso de ella? En el caso de ella, precio, precio de encomiendas. Esa sería una de las palabras clave. ¿Por qué? Porque si yo pongo en Google precio de encomienda, ya estoy buscando ya directamente comprar el servicio. ¿Sí? ¿Ok? Esa sería una de las palabras claves que ya podría utilizar. Precio de encomienda. ¿Sí? Fíjese que otra teacher, le digo siempre, licenciado. No, no importa, sí, no se preocupe. En otra clase. También el tema de estados. Porque también. Digamos, hay encomiendas San Francisco, encomiendas Nueva York, encomiendas Maryland, son 52 estados en Estados Unidos. ¿Sí? Y cada estado tiene su precio, cada estado tiene su propio mecanismo. Okay. Entonces también eso sería, por ejemplo, nosotros usamos el tema precios encomiendas San Francisco. Ok. También tenemos compras en línea, que también es otra parte de la... del servicio que prestamos. Ah, ok, interesante. Sí, todo eso puede ser. Si usted localiza, por ejemplo, sitio web de la competencia, esos sitios web se pueden indexar en Google Ads para sacar las palabras claves que ellos tienen. Y ahí le puede dar una idea,
¿sí? O simplemente se va, lo que yo lo vimos en una de las clases, a la biblioteca de anuncios de Facebook, ahí digita encomiendas, y le va a aparecer todos los anuncios de encomiendas, que es lo que está haciendo su competencia, ¿ok? Así es. Esos son tips que usted puede tener, que hay muchos que no lo hacen, ¿verdad? Pero sí es bueno y hacerlo, para saber por dónde uno se puede ir. En nuestro caso, nosotros no tenemos todavía todo lo que yo estoy viendo aquí, no lo tenemos porque somos una empresa chiquita, pero, por ejemplo, yo he segmentado mis clientes en dos formas, el cliente salvadoreño y el cliente que vive allá. De aquí, del Salvador hacia allá, usted solo va a mandar comida. La gente manda queso, manda crema, semita, riguas, tamales, elote, dulces de fiesta. Eso es todo lo que se lleva de aquí para allá. Y de allá para acá solo se manda zapatos de marca y ropa de marca y mucho maquillaje. Interesante. Así. Y ahora Shein, que es el famoso Shein, el plus. El boom, ¿verdad? Shein. Ah, sí. Entonces, más o menos las edades, licenciado, nosotros no tenemos gente joven. Okay. Quienes hacen las encomiendas es gente de 30, 40 hasta 70 años. Que se fue de El Salvador hace 20 años. El joven que se está yendo hoy, ese no, solo manda remesa, no manda encomienda. O sea, más o menos así lo hemos segmentado. Interesante, muy interesante, la verdad. Está bien, excelente. Se puede también usar segmentación en Google, ¿sí? No solamente en Facebook, aunque en Google el fuerte no es la segmentación, son las palabras claves. Pero hay un detalle bien interesante, y es que cuando uno indexa un sitio web en Google, Google de una sola vez le sale, le saca la diferente segmentación que usted puede utilizar. Un poquito menos complicado que Facebook. Facebook sí es un poco más complicado en cuestión de segmentación. ¿Ok? Ok, gracias. Ok, vamos a ver. Otra cosa, letargo en las comunicaciones. Eso es otro error. Letargo en las comunicaciones, es decir, se tardan demasiado en contestar. Y ahí se enfría la venta, definitivamente. Esperas demasiado largas también. No dar seguimiento adecuado. También son errores al momento de vender por internet. Ahora bien, aquí tenemos lo que es uno de los funnels. Y este es el funnel mínimo viable. Creo que ya lo había presentado en una de las clases. Es decir, es lo menos que se puede hacer al momento de lanzar una campaña de marketing digital. ¿Sí? Inclusive lo podemos hacer más pequeño todavía quitándole la secuencia de correos electrónicos, esta de que está aquí abajo. Se puede hacer más pequeño todavía el funnel mínimo viable si le quitamos la secuencia de correos electrónicos, ¿ok? Y simplemente dejamos la campaña como tal, y lo que se puede hacer es otra campaña de retargeting, y ahí murió, ¿verdad? La campaña de retargeting sería con la misma estructura de acá, de esta. Es decir, tenemos la oferta irresistible, el lead magnet, tenemos pues las plataformas, tanto Google Ads como Facebook Ads. En este caso, en este ejemplo, lo lanzan a una landing page, de la landing captura los datos y puede pasar a un CRM automáticamente o simplemente a los correos electrónicos de los clientes, ¿verdad? Entonces, básicamente, cuando digo correo electrónico de los clientes, no es correo electrónico de los clientes, es al correo de nosotros, ¿verdad? Es que me puse como agencia yo, perdón. En este caso no es así, sino que se capturan los datos, van al CRM o van a mi correo. Ok, así es más entendible. Ok, entonces, ya con los datos en mi correo yo les puedo llamar o les puedo escribir, dependiendo cómo sea la landing page. En el caso de nosotros vamos a hacer algo más sencillo todavía y muy efectivo, que es la campaña de mensajería. Es una de las campañas a las cuales yo les he dado bastante en los últimos meses. He visto que como que la gente se quiere complicar un poco menos, ¿verdad? Obviamente hay campañas que sí o sí tienen que ir con una landing, pero no todas. Entonces, esa campaña de mensajería, en vez de una landing page de un solo, le lanza a el Messenger. Al Messenger o al WhatsApp. ¿Ok? Cualquiera de los dos. Entonces, ahí de una sola vez usted tiene el control, capta los datos, comienza a dar información para poder cerrar lo más pronto posible. Porque la gente es desesperada, ¿sí? Entonces quiere información ya. Y de repente manda la landing, tiene que contestar rápido esa información que le mandan a la landing, ¿verdad? Si no, se pierde la venta.
Eso es algo muy importante. La velocidad con que usted puede contestar las dudas que tengan los prospectos o clientes. ¿Sí? Ahora bien, yo recomiendo siempre, tanto como en Messenger como en WhatsApp, se pueden dejar ¿cómo se llama? Programadas algunas saludos o información ya de una sola vez, que el cliente cuando diga, quiero esta pregunta, yo solo le voy a lanzar la información que necesito, que anda buscando el cliente, por lo menos la información más importante, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, esta es, como les decía, una landing. Vamos a ver otros ejemplos de landing. Veamos. Vamos a abrir aquí. ¿Lo robó, profe? ¿Hola? Los que le dicen hola, soy tu asistente personal, no sé cómo, los robots. Ah, los bots. Sí, también se puede poner un bot, es cierto. Vamos abriendo. Vamos a ver algunos ejemplos. De funeles, son cuatro funeles, digamos, los más básicos, siento yo, porque hay muchos más. Y de los más complejos y complicados hasta los más sencillos, ¿verdad? Vamos a ver. Voy a hacer un poquito pequeño esto, que no les gusta que lo hagan así, pero no lo vamos a ver. Okay, no sé si logran ver la pantalla. Y ahí donde dice el funnel completo. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Se ve o no se ve? Sí, se ve. Vale. Ok, antes de llegar a este funnel complicado, sí, vamos a ir un poquito más sencillo. Vale. Este es un funnel, muy parecido, de hecho es el mismo, funnel mínimo viable, donde hacen una oferta irresistible, que la oferta irresistible en este caso, o lead magnet, sería la asesoría gratuita a través de Zoom para este cliente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? De Facebook Ads, captamos a una landing page. Cuando se captan los datos, comienza una secuencia de correos electrónicos que ya vimos, el CRM, ya vimos en este caso es MailChimp, que se puede programar con secuencias de correos electrónicos en automático. O simplemente aquí en la misma landing les decimos, hey, muchas gracias por inscribirte, pero ¿sabes qué? También nos puedes escribir en WhatsApp. También nos puedes hacer una llamada en este momento. ¿Sí? Y todo va a lo que es la asesoría gratuita. Este es un funnel mínimo viable. Vamos a ver el otro. Este es un funnel, pero para un e-commerce. ¿Cómo? Hola. Perdón, licenciado, perdón. Dígame. ¿No iba a decir algo? No. No, licenciado, discúlpeme, lo interrumpí. Ok, no hay problema. Después. Ok, este es un ejemplo real de funnel completo, pero para un e-commerce, venimos nosotros de la publicidad, lo lanzamos a una landing page, aquí faltaría una cosa, la carta de venta va acá. ¿Qué es una carta de ventas? Una carta de ventas es un e-commerce en miniatura, donde solamente se vende ese producto. Quiero ver si tengo por aquí una carta de ventas. Déjenme ver. Creería que sí. Veamos. Creo que por aquí está una carta de ventas. Yo creo que no está acá. Esta es una carta de venta, no me equivoco. Creo yo.
No, no es una carta de venta. No, no es esa. Pero sí era de esa empresa. Pero una carta de ventas es eso, es como un e-commerce, pero en chiquito, donde solamente se vende ese producto, nada más. ¿Ok? Esa es una carta de ventas, se le conoce en el mundo del marketing digital. ¿Ok? Pero no le encuentro. Bueno, veamos. Digamos que es algo similar a como esto, ¿verdad? Es un e-commerce. Pero aquí se venden varios productos. En cambio, la carta de venta solo se vende un solo producto, ¿sí? Un solo producto, nada más, ¿ok? Y todo enfocado a ese producto, ¿ok? Lástima que se me perdió, pero bueno, esa es una carta de venta. Entonces, este funnel es enfocado a un e-commerce. Viene, aquí está la landing page, que es la carta de ventas. Si la persona no compra en este momento, en ese momento, entonces se capta, ¿sí? Y comienza una secuencia de emails con contenido. Se le conoce como secuencia de emails del carrito abandonado, porque muchas veces la gente viene y deja las cosas en el carrito. Entonces se capta ahí y comienza una serie de correos, una serie de secuencias de correos electrónicos recordándole que dejó ahí la compra, ¿verdad? Y aparte de eso, se le da aportando valor. Y cada email lo lleva a un diferente contenido, ¿verdad? ¿Para qué? Para que al final el cliente llegue a comprar, ¿sí? Llegue a comprar, ¿sí? Y luego la última, aquí son dos secuencias, una es con contenido de valor y a la última ya es, en sí ya es para vender, ¿sí? Nuevamente la carta de venta. Entonces, este es un ejemplo real de un funnel completo de e-commerce. Este es otro funnel mínimo viable, ¿sí? Un funnel mínimo viable que todo aquí ya no va que nos llamen ni que escriban por email, sino que todo va de un solo al CRM. Y del CRM está la secuencia de correos electrónicos, ¿sí? Para la llamada de ventas. Veamos otro. Este es básicamente el mismo. Y este es un solo relajo. Esta es una campaña que contiene una campaña de retargeting. ¿Cómo funciona? Bueno, aquí tenemos el tráfico, que son todas estas, ¿verdad? De Google Ads, de Facebook, de ¿cómo se llama? De Instagram, de LinkedIn y de YouTube. Estos son los canales. Los canales, entramos a la landing page y aquí tenemos que si acepta, entonces se convierte en cliente. Aquí dice sí convierte. Es decir, compraron el producto, dijeron, o simplemente pues llenaron los datos, porque no necesariamente la campaña de marketing digital sea que en ese momento en la landing estemos vendiendo el producto o servicio, sino que simplemente necesitamos captar el dato para nosotros poderle llamar después al cliente, ¿ok? Dependiendo de cómo se esté vendiendo y lo que se esté vendiendo, ¿ok? Entonces, ¿cómo? Hola, hola. No le escucho. No se oye, se oye raro. ¿En qué plataforma se crea LinkedIn? Ah, la landing. Bueno, la que yo recomiendo es WordPress. Pero hay varias plataformas que son especiales para landing, como por ejemplo Exur, aunque a mí parece la siento un poquito cara, pero es especial solo para landing page. Exur, ClickFunnels también es otra. Bueno, y WordPress. A mí me encanta más WordPress porque tengo como la más... hay un montón de plugins que se pueden adaptar. Cuando digo plugins, me refiero a esos programas chiquititos que se pueden instalar dentro de la landing y funcionan bastante bien. Como WordPress es el editor de textos más famoso del mundo, es donde están los mayores tipos de recursos que existen. Pero si no se quiere complicar la vida, puede acceder a todas esas plataformas de landing. Por ejemplo, está ClickFunnels, Exur, y hay un par más que no recuerdo. Bueno, también MailChimp tiene la opción para hacer landing page. MailChimp también tiene esa opción. ¿Ok? Pero yo en lo personal trabajo en WordPress. Entonces, viene
tiene la información, se convierte. Ok, y una vez convierte, ya es cliente, ¿verdad? De lo contrario, se ha generado una audiencia. Es decir, todo ese montón de gente que le dio clic, entró a la plataforma y se salió, lo captamos, lo agarramos la IP, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, como no está, no se ha convertido en cliente, convierte, entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una campaña de remarketing o retargeting, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Aquí lo podemos perseguir otra vez, ¿verdad? Por los mismos medios. Solo que en este caso, en este ejemplo, se desarrollaron tres contenidos diferentes de valor. Aparte de que se llenaron los formularios de alguna manera, entonces hacemos una secuencia de correos electrónicos. Vamos a ver, Francisco, cuéntenos, díganos, levanta la mano. Entonces, ¿qué dijo que era el funnel, profe? Disculpe. Un funnel. ¿Sí? Funnel en español es embudo. Entonces, esto de acá que estamos viendo es un embudo. ¿Como un filtro, no? Podría ser un filtro, pues, pero es como un embudo. Como, por ejemplo, vamos a poner la presentación. Esto es un funnel, es un embudo, que se divide en tres partes. Entonces, el relajo que estamos viendo acá, esto de acá, es un diagrama de esto, ¿sí? Es un diagrama de esto. Por ejemplo, esta parte de acá, que vemos acá, esta parte donde dice tráfico y ads, podríamos decir que es esta parte de acá, donde dice conciencia, ¿ok? De ahí esto de acá en medio, ya se convierte en la consideración. Y a esto de acá, donde dice sí convierte, y esto de acá, donde dice ventas, ya se convierte en la parte última, que es la decisión, ¿sí? No sé si queda claro. Sí. Ok, perfecto. Aquí solo estamos viendo diferentes tipos de funneles, solo para que tengamos una idea, ¿verdad? De que sí se puede hacer funneles bastante complejos y bastante interesantes también, ¿verdad? Pero no se preocupen que no vamos a hacer todo este relajo. Como les comenté desde un inicio, vamos a hacer una campaña de mensajería súper práctico. No se complica tanto la existencia. Y a mi parecer es muy, muy efectiva, muy, muy efectiva. ¿Por qué? Porque se tiene el contacto directo con el prospecto en ese momento, ¿ok? Así que creo que aquí terminamos con... Entonces necesitamos un retargeting, ¿no? ¿Cómo? Entonces necesitamos un retargeting, como dijo la compañía. El retargeting depende de la estrategia, ¿sí? Aquí me está preguntando Sofía, disculpe Lee, quiero saber si son gratuitos los programas. Vaya, resulta que el que sí le puede salir gratis es el de MailChimp. Ese sí le puede salir gratis, los demás sí hay que pagar. Por WordPress no se paga, es gratis, pero necesita un servidor donde alojar la página, en el caso de WordPress. Creería también que con Funnelitic y, ¿cómo se llama el otro? Exur. Ellos creo que manejan su propio servidor, pero sí se paga, ¿verdad? Sí se paga. Exur, creo yo, si no me equivoco, anda por los $99 al mes. Exur, uno de los más caritos. Pero es bastante bueno, eso sí, es muy bueno. Es especialista en funnels. Y Funnelitic también es muy bueno. Pero si no, pues WordPress sale más barato y MailChimp también. Veamos. Vaya, solo haciendo una aclaración. Cuando hablamos de retargeting o remarketing, estamos hablando de esta parte de la campaña, la parte de abajo. Es decir, que la gente ya vio mi anuncio, ya lo está pensando en comprar, y cuando hago retargeting, es decir, me voy para acá de un solo a la gente que aquella ya más o menos tomó la decisión. No solo para un empujoncito. Esa es una campaña de retargeting. Ahora bien, ¿todas las campañas necesitan retargeting? No. No todas las campañas necesitan retargeting. ¿Es buenísimo el retargeting? Sí. Pero a veces no hay presupuesto para eso. Es la verdad. Y hacemos lo que yo le llamo el bazucazo. ¿Y qué es el bazucazo? Bueno, el bazucazo es básicamente una campaña algo robusta y que simplemente de un solo me ataca a los tres. Eso yo le llamo el bazucazo, ¿verdad? Que de una sola vez que me vaya a esto, ¿verdad? De un solo con una sola campaña. ¿Se puede? Sí se puede. Sí se puede. Y lo hacemos nosotros pues bastante seguido. Porque nos dice, mire que no tenemos presupuesto. ¿Verdad? Nunca hay presupuesto. Pero bueno. Vamos a ver, esto ya lo habíamos visto. Que
Las campañas de Google son marketing de intención y Facebook marketing de interrupción. Y vemos esto, ok. Bueno, antes que otra cosa pase, vamos a pasar lista, chicos. No, Arde Troya, no pasó lista. Vamos a ver. Así que, cámaras encendidas. Los que no han hecho las laboratorios, por favor, importantísimo que lo hagan, ¿ok? Súper importantísimo que lo hagan. Por favor, los que hacen falta hacer laboratorios. El único que no se ha hecho todavía o no tendría que hacerse todavía, en teoría, es el último que es para el jueves, ¿verdad? Pero si se puede hacer un poquito antes, mejor. Pero de ahí los otros tres laboratorios, chicos, por favor, importante hay que hacerlos. Pero en el WhatsApp dice otra cosa, profe. Profe, decía que el 12, por cuestiones de vacaciones, era necesario terminarlo cierto, todo. Es cierto, el 12, o sea, hoy. Ya, hoy es último. Sí. Bueno, ya vamos a ver el repaso, chicos, ya vamos a ver ese repaso, no se preocupen. Yo ya, sí, lo ya lo llenó. Ah, perfecto, excelente. Vale, aquí estamos, 12. Más rapidito, Aida Marisol. Aida. Presente. Ok. Ana Fuentes. Ana Ruth. ¿Cómo está Ana Ruth? Ok. Ana Yanira. Mendoza. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. César Augusto Pérez. Presente. Ahí está, con todos los poderes. Vamos a ver, Claudia Lisset. Vázquez. Presente, licenciado, aquí estoy. Excelente, Crisia. Por ahí está. Aquí, licenciado. Excelente, Fernando Rojas. Buenas noches, presente. Buenas noches, Francisco Alejandro. Presente. Ok, Gabriela Elizabeth Guzmán. Presente, profe. Excelente, Gladys Sofía Calderón. Presente. Muy bien. Gloria Elizabeth Linares. Buenas noches, presente. Buenas noches. Gloria Ariselda López. Presente. Ok. Jesús Arnoldo Arauz. Arnoldo. ¿Cómo está? Bueno. Kenia Martínez. Acá. Ahí está, por ahí. Muy bien. Uy. Mayra. Ahí estaba Mayra. Presente, profe, presente. Okay, Noé Rodríguez de Mías. No está. Nuri Martínez. Presente. Bien, había uno que estaba en, no sé en dónde, quiero ver. Ya lo hizo, muy bien. Bien, David. Oscar está en turno, dice. ¿Quién más? Y Kenia está manejando. Vaya. Kenia está por ahí entonces. Y así me dijo que sí, aquí estaba. Oscar. Ah, en turno, me dice. Sí, licenciado, bueno, aquí estamos. Excelente. Aquí estamos escuchando y viendo. Perfecto, 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 gracias. Patricia Romero. Presente. Bien, Oscar, ya lo apuntamos, no me preocupe. Ricardo Antonio Velar. Presente. Muy bien. Rosibel Marisol.
Rosibel. Ok. Estefanía Hernández. Presente. Muy bien. Xiomara Belloso. Presente. Ok. Xiomara Abrego. Presente. Yesenia Guadalupe. Yesenia. No está. Francisco Olivares. Presente. Ok. Marcela Patricia. Presente. Perfecto. Y David, que por ahí está, ¿verdad? Presente. Por ahí lo vi, excelente. Bueno, ya estuvo, pasamos lista, excelente. Seguimos, ¿verdad? Como dice la canción, seguimos. Paramos. Seguimos. Cabal, seguimos. Paramos, no, hasta las 9, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Esta es la construcción, bueno, la parte de la construcción de un funnel, que sería primero crear el buyer persona. Ya lo hicimos, o por lo menos ya tendrían que haberlo hecho. La creación de la estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Bueno, aquí tenemos, ya vimos la vez pasada, las diferentes estrategias que hay. Aquí están las estrategias. Estrategia de local geográfico, diferentes perfiles de buyer persona, es decir, que hacemos diferentes grupos de campaña para diferentes grupos de perfiles de buyer persona. Segmentación profunda, que esa no la hemos visto, que ya la vamos a ver mañana, si no me equivoco, pasado. Competencia entre campaña, ¿verdad? También podemos hacer esa estrategia. Diferentes lead magnets también. Hacemos diferentes grupos de campañas y a cada uno distintos lead magnets, a ver cuál pega más. O oferta irresistible, ¿verdad? Ya dijimos de dónde sacamos la oferta irresistible. La oferta irresistible sale, primero hacemos el listado de 20 o 30 dolores o problemas que tiene el cliente. De esos 20 o 30 dolores o problemas, sacamos los 20 o 30 soluciones a esos dolores, que se le conoce también como propuesta de valor. De ahí esa propuesta de valor o beneficios, nosotros escogemos las mejores, digámoslo así, y armamos nuestra oferta irresistible. Okay. De ahí, landing page versus mensaje, podemos hacer, en este caso vamos a hacer una campaña de mensajes. Estrategia de retargeting, también esa es otra, o el bazucazo, que es al revés de la estrategia de retargeting. Ahí no hay retargeting, el retargeting es el mismo anuncio que está por todos lados, el mismo anuncio que va en el tofu, mofu y bofu, ¿verdad? Ya expliqué qué es cada uno de ellos. El tofu es top of the funnel, la parte de arriba, mofu es middle of the funnel, la parte de en medio, y bofu es the bottom of the funnel, la parte de abajo, ¿sí? Te lo digo porque dentro del marketing digital se maneja mucho estos tres conceptos, el tofu, mofu y bofu. Por si acaso lo escuchan, ya saben qué es. Tofu es la parte de arriba, M es la parte de en medio, y el bofu es la parte de abajo, del funnel. ¿Qué funnel? Funnel es embudo, ¿sí? ¿Y cuál es el embudo? Pues esa cosa que habíamos visto que es así, para abajo. Ese es el embudo, ¿ok? Para que nos ubiquemos bien, chicos. Espérenme que se me trabó esta cosa. Ahí está. Bueno, aquí tenemos nuestro perfil del buyer persona. Y aquí tenemos, aquí está el cálculo de retorno de la inversión. Ah, esta era la que no encontré la vez pasada. La lámina, aquí estaba. El ROI. ¿Puede poner la del buyer persona? Claro que sí. Hicimos el ejercicio, que sería, en este caso, pues pusimos un buyer persona sobre una mujer joven. El nickname, pues, era mujer joven, ¿verdad? O chica joven, o no sé cómo lo quieran llamar. Le pusimos un avatar que elegimos en internet. Ese sería el avatar. Le sugiero poner un avatar que identifique al buyer persona, eso sí. De ahí ponemos quién es. Estamos aquí. Todo esto lo sacamos de los datos de segmentación. Acordémonos. Una de las primeras clases que vimos es sobre cómo segmentar. ¿Sí? Hay las cuatro bases de segmentación. ¿Cuáles son? Geográfica, demográfica, psicográfica y conductual. De esa información sacamos los perfiles, diferentes perfiles de los buyer persona. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace mi buyer persona? ¿Qué hace con su dinero? Identificación. Ahí viene la otra parte, ¿verdad? La parte de identificación, la resolución del problema, la expectativa y las objeciones que pudiera tener sobre el producto o servicio. De aquí nosotros sacamos nuestro copy, ¿verdad? Que ya vamos a ver eso.
¿Sí? Esta es como el perfil, un perfil un poquito más amplio y para mí parecer un poquito mejor que el perfil original, porque el perfil original del buyer persona se crea con estas cuatro preguntas. ¿Quién es mi buyer persona? ¿Qué quiere mi buyer persona? ¿O qué hace mi buyer persona? ¿Por qué quiere mi producto? ¿Y cómo puedo hacer yo para llegar a mi buyer persona? No sé qué parte del buyer persona quería ver usted. Ya le tomé captura, profe. Gracias. Ah, vaya. De todos modos, chicos, en el grupo de WhatsApp, ahí mandé esta presentación. Lo único que no incluye esta presentación son algunas láminas que acabo de agregar. Ok. Presenta Yesenia, dice. A ver, Yesenia, ¿qué se hizo? Ah, sí, ahí está, no lo había puesto. Gracias, Yesenia. Esa sí no incluye algunas láminas. Solo que, profe, fíjese de que no sé si usted puede hablar con los del corporativo, porque a mí no sé por qué, pero ya me habían hablado del corporativo y no me permite poder descargar nada, solo me notifica lo WhatsApp, pero yo no puedo descargar nada, o sea, no me... Ah, ok. Los administradores, entonces, uh-huh. No tengo esas diapositivas, porque por eso le estaba diciendo que les tomaba captura. Ya, ni sabía bien. Lo de la tarea por lo mismo. Va, perfecto. Gracias que me dijo. Voy a hablar con los de inglés corporativo para que nos habiliten esa parte para ver que ustedes descarguen. Ajá, porque no se puede. Pues ahorita solo vi el mensaje que dejaron de terminar la plataforma. Yo la terminé desde hace como 2 semanas, quizás lo terminé. Ok, perfecto. Entonces, ajá. Vale, excelente, gracias que me dijo. Si no vemos de qué manera podemos mandárselo, ¿verdad? Todos tenemos 3 días todavía para completar el curso termina el jueves. Ajá, o si usted me puede escribir a mi WhatsApp, profe, personal, y yo ahí sí me puede mandar la diapositiva esa, porque sí me interesa bastante. Sí, claro, yo sé. No hay problema, vamos a hablar mañana con los chicos, a ver qué solucionamos. Pero de solucionarlo, lo vamos a solucionar, oigan, no se preocupen. Gracias, profe. De alguna manera. Ok. Bueno, vamos a ver. Sigamos. ¿En qué estábamos? A ver. Sí. Esta parte de acá. Vaya. Ya vimos la estrategia. Vamos a ver la creación del copy. ¿Qué es el copy? El copyright es la narrativa persuasiva. Es decir, la escritura persuasiva. ¿Sí? Ese es el copyright. Es decir, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de copy. ¿Sí? Por ejemplo, ¿quieres hacer crecer tu negocio? Suscríbete y te enseñaré a desarrollar estrategias de éxito y a conseguir resultados reales. ¿Sí? Una persona que tenga ese problema, lo más seguro es que se va a suscribir. Porque dice, sí, yo quiero hacer crecer mi negocio. Ok, me interesa eso de estrategias de éxito y resultados reales. Entonces, básicamente, ¿cómo se crea un copy? Aquí están las partes. Primero, el problema. Empezamos con el problema. ¿Sí? Y se puede utilizar una pregunta que su respuesta sea sí o no. ¿Ok? Dato importante. Pregunta cerrada, prácticamente. Pregunta cerrada, exacto. Una pregunta cerrada. Que su respuesta sea un sí o un no. ¿Ok? Entonces, pero planteando el problema. De ahí vamos con la solución del problema. En este copy, la solución es que usted se suscriba. Esa es la solución. ¿Por qué? Porque al suscribirse, empezar con un beneficio, usted va a saber cuáles son esas estrategias de éxito que usted anda buscando. ¿Sí? Y luego, una utilidad. Es decir, ¿cómo le va a funcionar eso? Y por último, llamada a la acción, ¿verdad? Que sería el sí apúntame, ¿verdad? Aquí está. ¿Ok? Así que queda de tarea, chicos, tómenle captura ahorita, que ustedes, necesito que ustedes hagan sus copies. Otra estrategia de marketing digital es hacer diferentes anuncios con distintos copies, ¿sí? Usted se fija, aquí no hay una gran letanía, porque uno de los errores también del marketing digital es que en esta parte de aquí del anuncio, si ¿sí? ustedes se han fijado que Facebook aquí aparece en la parte de arriba, aparece el nombre de la página, en la foto, ¿verdad? Le dice publicidad. Y luego está el copy. Y luego del copy está lo que es el anuncio, ¿verdad? Y un botón por aquí, ¿verdad? Ya sea de mensajería o para ir a una landing, etc.
Entonces, uno de los errores más comunes de marketing digital es que ponen una gran letanía y nadie lee eso. A ver, ¿quién de los que estamos aquí leen toda esa gran letanía de la publicidad que vemos en Facebook? Nadie. A no ser que sea algo que realmente, pero súper realmente le urja, ¿verdad? Y le súper realmente es lo que andaba buscando exactamente, lo lee. De lo contrario, nadie lo lee. ¿Sí? Entonces tiene que ser algo no tan largo para que la gente no le dé pereza leer. ¿Sí? Profe, una consulta, y eso lo vamos a hacer con qué aplicación para podérselo hacer mañana, o cómo se lo vamos a presentar. Eso no con ninguna aplicación, hasta a mano lo puede hacer, lo importante es la información. Okay. Porque esto sí va a ir en Facebook, allí lo vamos a poner, pero en sí lo que me interesa es la información. ¿Puedo hacer un ejemplo de mi página, ¿verdad? Y poner claro que así sí. Un copy de... Ajá, ok. Es correcto, así es. Entonces, vaya, por cuestión del ejercicio, solo me van a hacer un copy nada más. Sí, solo un copy, ¿ok? Aunque se puede desarrollar, como lo digo, estrategias de diferentes copies. O tener 4 o 5 copies distintos. A ver cuál pega más. También eso se puede hacer. Eso ya lo voy a agregar a la página de estrategias, se me olvidó. Ok. Entonces, el día de mañana vamos a ver una herramienta que se llama Canva. Para los que no conocen esa herramienta, es una herramienta súper fácil. Porque tenemos que hacer el ads. Creo que es el siguiente paso. Veamos. La landing page. Pero como no vamos a tener landing page, vamos a hacer los ads. Así que el día de mañana nos vamos a dedicar a desarrollar esa herramienta. La herramienta de Canva. ¿Cómo podemos hacer artes? ¿Y de dónde podemos sacar videos sin copyright? ¿Y de dónde podemos sacar música sin copyright? E imágenes sin copyright. Sí, porque ese es uno de los dolores de cabeza que se tienen al momento de hacer una estrategia de marketing digital. Que de repente usted vio un video qué bonito, una canción qué bonito, la pone y viene Facebook y se la censura. ¿Verdad? Eso sí da cólera porque uno trabaja un montón y para que Facebook le censure las cosas. ¿Ok? Usted ama Canva, Gabriela. Sí, la verdad que es fantástico, la verdad. Entonces vamos a aprender el día de mañana lo básico de Canva, ¿verdad? Cómo hacer artes en Canva. Pero ya me ha tocado pagar también los anuncios. Porque hay unos que no se pueden ocupar y son bien chivos para poderlos ocupar. Sí, claro, claro. Lo único que no cobran muchos baratos. Sí, es barato. La imagen, la imagen, o sea, 99 centavos. Exacto. O sea es buenísimo. Ajá, así es. Así que chicos, llegamos hasta acá. Así que todos los que tienen clase de inglés... ¡Let's go! Bueno, terminamos entonces. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Good night, teacher. Good night to everyone. Bye, see you tomorrow. Nice, everybody.